Parceritos y parceritas, amigos y amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy ando con mi peinado de puca, como ustedes dicen. Oigan, les traigo un video bien chévere, bien interesante, y es que ya sabemos que México es tierra de encontrar fósiles. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los más poderosos, de las una de las especies más poderosas, y es que son los dinosaurios, sí señores, así que me encanta conocer sobre este tema. Este video tiene como título Los dinosaurios de México, la otra riqueza histórica que pocos conocen, así que a mí me encanta. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Ahora sí, a lo que vinimos vamos y hagámosle porque esto pinta bueno. Los dinosaurios de México, la otra riqueza histórica que pocos conocen. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los primeros habitantes que tuvo nuestro territorio nacional, los dinosaurios. Estos son considerados como uno de los grandes éxitos de la evolución, ya que dominaron por completo los ecosistemas terrestres por alrededor de 160 millones de años. Y te sorprenderá saber que México es uno de los 5 países en el mundo donde se han encontrado mayor cantidad de fósiles de estos animales. Una razón más para sentirnos orgullosos de nuestra tierra y su riqueza histórica. Pero si quieres saber qué dinosaurios habitaron nuestro país, qué especies son únicas en México, en dónde se encuentran estos fósiles y más datos interesantes sobre el tema, quédate atento que aquí te diremos todo lo que necesitas saber. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro El registro fósil de los dinosaurios en México, publicado por el INAH, el artículo de la revista Nuestra Tierra titulado México, tierra de dinosaurios, de Claudia Serrano Brañas y René Hernández Rivera, el artículo de la revista de la UNAM, Los dinosaurios de México, de Héctor Rivera Silva. También el artículo El estudio de los dinosaurios en México, historia, registro y perspectivas, del doctor Rubén Rodríguez de la Rosa, así como notas periodísticas publicadas en los diarios La Jornada, Excelsior y El Universal. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Tengo agüita. Número 1. Los primeros hallazgos de fósiles en México. Para iniciar este tema, es importante saber que la palabra dinosaurio fue acuñada en el año de 1842 por el anatomista inglés Sir Richard Owen, a partir de los vocablos griegos deinos, que significa terrible, y saurus, cuyo significado es lagarto. Desde entonces esta palabra se ha vuelto muy popular para nombrar, muchas veces de manera incorrecta, a todas las especies gigantes que habitaron aquella época, como por ejemplo el dimetrodón, que muchos confunden con un dinosaurio, pero que a pesar de tener apariencia de reptil, se encuentra más relacionado con los mamíferos que con cualquiera de los reptiles modernos. Los primeros fósiles en el mundo fueron encontrados en el oeste de Europa en el año de 1820. En el caso de la República Mexicana, esta está considerada en el ámbito mundial como uno de los 5 países que cuentan con un mayor número de sitios que contienen restos de estos importantes animales, junto con Estados Unidos, Canadá, Argentina y China. El primer descubrimiento de fósil de dinosaurio en México se hizo en 1913, en una expedición realizada en la comunidad de los lechos La Soledad, perteneciente al estado de Coahuila, que encabezó el equipo del geólogo alemán Erich Harman. El material encontrado fue publicado en 1926 por Werner Hanisch, por el célebre paleontólogo de la Universidad de Berlín, quien lo asignó al género Centrosaurus. Durante las siguientes 6 décadas continuaron científicos extranjeros realizando investigaciones sobre los fósiles en México, e incluso algunos de los hallazgos se los llevaron a sus países de origen. Número 2. Los estados mexicanos donde se han encontrado fósiles de dinosaurios. Se han encontrado restos de estos animales en 50 localidades pertenecientes a 10 entidades del país, las cuales son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Cada uno de estos estados guarda sus propias características de los hallazgos, como por ejemplo Tamaulipas. En este estado fueron encontrados los restos de dinosaurios más antiguos en nuestro país, en el cañón del Huizachal. Estos fósiles tienen una antigüedad de 160 millones de años y pertenecían a 3 diferentes especies: un herbívoro pequeño similar a Heterodontosaurus y restos de 2 dinosaurios carnívoros, uno llamado Syntarsus y otro probablemente relacionado con el Ceratosaurus. Lo interesante de este caso es que al menos 2 de estos dinosaurios también han sido encontrados en Sudáfrica, lo que indica con una alta posibilidad que estos 2 sitios pudieron haber estado conectados durante el Jurásico Medio. Oaxaca. En este estado se encontraron huellas de dinosaurio en el área de Xochitlapilco, las
cuales han sido atribuidas a dinosaurios carnívoros y saurópodos enanos. Durango. En este estado se conoce solo una laja de 3 huellas de dinosaurios carnívoros, lo cual resulta misterioso porque no se han encontrado en el estado evidencia que indique mayor presencia de estos animales. Michoacán. Las primeras huellas de dinosaurio que se encontraron en el país fueron en esta entidad federativa en el año de 1978. Pertenecen a una especie de dinosaurio carnívoro llamado Pterangospodus y a pequeños iguanodontes que habitaron la región hace más de 150 millones de años. Recientemente, en el año 2005, se encontraron los primeros huesos de dinosaurios hadrosaurios y fragmentos de dientes de un dinosaurio carnívoro. Dicho hallazgo se realizó en la barranca Los Botones, cerca del poblado de Tiquicheo, Puebla. Los únicos huesos de dinosaurios encontrados presentan una situación desafortunada, pues están muy fragmentados. Fueron encontrados en las cercanías de San Felipe o Tlaltepec, en el suroeste del estado. Al parecer, este material puede pertenecer a un dinosaurio carnívoro. También se han encontrado huellas en San Juan Raya y en Mexcala, cerca de Mitepec, Baja California. El estado fronterizo posee una de las riquezas de fósiles de dinosaurios más abundantes, las cuales provienen de dos regiones, la Bocana Roja y el Gallo. En el primero se descubrió una especie única de depredador carnívoro que pudo rivalizar contra el mismísimo Tiranosaurio Rex. El nombre que le pusieron en honor al sitio encontrado fue la Bocaina Anómala. Por su parte, en el Gallo se han encontrado una gran variedad de especies como hadrosaurios, así como Lambeosaurus Laticaudus. Además, se conocen restos de otros herbívoros como anquilosaurios y ceratópsidos. Entre los carnívoros se conocen huesos de troodontes, dromeosaurios y tiranosaurios. Sonora. Al noroeste de Sonora se encuentra la Cabullona, lugar donde se han encontrado especies con 60 y 70 millones de años de antigüedad. De este sitio se conocen restos de dinosaurios como hadrosaurios, ceratópsidos y tiranosaurios, mientras que otros fósiles incluyen restos de peces, tortugas, cocodrilos y lagartijas. Chihuahua. Los restos encontrados pertenecen a la comunidad de La Aguja. El hallazgo más importante son los restos del dinosaurio más grande descubierto en nuestro país hasta el momento, un dinosaurio de 22 metros de longitud, el cual es muy probable que se trate de un Alamosaurus. Chiapas. No. Recientemente el estado de Chiapas se suma al registro de estos organismos y aunque el material conocido es hasta el momento muy fragmentario, este es un gran descubrimiento porque nos da indicios de la presencia de dinosaurios en dichas latitudes, pues hasta el momento no se tenían vestigios de presencia de dinosaurios en los estados del sur del país. Coahuila. El estado de Coahuila destaca entre los demás debido a la enorme cantidad de restos fósiles de dinosaurios y a su extraordinaria preservación. Aquí se han encontrado tanto evidencias directas que van desde los esqueletos articulados, huesos aislados de individuos adultos, juveniles y neonatos, así como también evidencias indirectas que incluyen pisadas, fragmentos de cascarón, coprolitos y un largo etcétera. Pero quizá el hallazgo más impresionante, que también lo es el del país, es el de un huevo completo que aún contiene un embrión de dinosaurio adentro. Número 3. Los dinosaurios más comunes de México. Los dinosaurios más comúnmente hallados en México son los hadrosaurios o dinosaurios pico de pato por la forma de su hocico. Otros dinosaurios menos comunes son los anquilosaurios o dinosaurios armados, de extremidades cortas y cubiertos por espinas en cuerpo y cola. Otro grupo interesante encontrado en México es el de los dinosaurios carnívoros. En varios lugares se han encontrado dientes y huesos pertenecientes al Gorgosaurus, que era el primo del famoso Tiranosaurio Rex, aunque más pequeño. También están los dromeosáuridos, comúnmente conocidos como raptores. En Michoacán fueron halladas huellas interesantes de pisadas de ornitomímidos, dinosaurios parecidos a las avestruces. De especies grandes tenemos los saurópodos de cuello largo, cuya evidencia más antigua son algunas huellas en Oaxaca, en el municipio de Huajapán de León. Y como dato extra, en México habitaron por lo menos 15 familias de dinosaurios, de las 41 identificadas en el mundo. Número 4. Los dinosaurios exclusivos de nuestro país. De los descubrimientos realizados en México destacan las posiciones de 9 especies que no se han encontrado en ningún otro lugar del mundo, y son las siguientes. La Bocaina Anómala, un carnívoro mediano con dientes aserrados, afín de la familia de los tiranosaurios, pero de tan solo 2/3 partes de su tamaño. Fue nombrado así en honor al lugar donde fue encontrado, La Boca, Baja California. Magna Paulia Laticaudus, un hadrosaurio crestado con pico de pato, encontrado también en Baja California. Velafrons Coahuilensis, un ejemplar juvenil de un hadrosaurio crestado hallado en el sur de Coahuila. Coahuilaceratops Magna Cuerna, dinosaurio cornudo de la familia de los ceratópsidos que fue encontrado en Coahuila. Latirinus Huiztlani, un hadrosaurio sin cresta, el primer dinosaurio en ser recuperado, preparado y montado en el país. Proviene también del Cretácico de Coahuila. Huehuecanautlus Tiquichensis, hidrosaurio sin cresta primitivo, fue encontrado en estratos del Cretácico temprano en Michoacán. Yehuecauceratops Muscari,
Bermudei, dinosaurio ceratópsido que pertenece a la familia popularmente reconocida por poseer cuernos en la cara. Tenía hábitos herbívoros y de adulto medía aproximadamente 3 metros. Tototrimus pacardensis, un dinosaurio de cuello largo y pico sin dientes, recientemente fue localizado en la cuenca Cabullona en Sonora. Acantlolipan gonzalesi, un dinosaurio armado de tipo nodosaurio, pertenece a la familia de los dinosaurios acorazados, solo que este tipo no tenía mazo en la cola. Fue encontrado también en Coahuila. Número 5. La última información que se ha obtenido de los dinosaurios. Gracias a los últimos hallazgos, se ha obtenido información muy valiosa que nos permite conocer sobre estos fantásticos seres que dominaron el planeta por millones de años. Por ejemplo, gracias a los restos de cascarones de huevos de dinosaurios que se han encontrado, se han corregido teorías sobre el color predominante de estos animales, que hasta ahora indica que muchos de ellos eran de pieles muy oscuras. Así también los pedazos de piel encontrados arrojan información de que tenían plumas, lo que rompe con la creencia social que los presenta con pieles lisas o escamosas. De hecho, no pertenecen a los reptiles ni a los mamíferos ni a ningún otro grupo, sino que tienen su propia clasificación dentro de los vertebrados, y sus huellas han permitido conocer sus comportamientos, la velocidad a la que recorrían, su peso y longitud, o bien si eran de 2 o 4 patas. Número 6. El mejor lugar de México para conocer más sobre los dinosaurios. La primera área paleontológica con restos de dinosaurios abierta al público en todo México está en General Cepeda, Coahuila. Es uno de los 10 lugares con mayor riqueza de fósiles en el mundo. Se llama Rincón Colorado y hay una gran abundancia de restos de dinosaurios en excelente estado de preservación. Cuenta con un recorrido de 1.8 kilómetros con 7 ventanas paleontológicas o canteras, donde se explica a los visitantes la relevancia de Rincón Colorado. Además, cuenta con un andador y un mirador en la parte superior de una loma aledaña. Fue abierta apenas en noviembre de 2018. El horario para la visita a la zona paleontológica es de martes a domingo de 10 a 17 horas y la entrada será gratuita durante lo que resta de 2019. Para acceder al sitio se debe tomar la carretera federal Saltillo-Torreón hasta el kilómetro 43, donde está la desviación al ejido Rincón Colorado, municipio de General Cepeda, y a 2.7 kilómetros se encuentra la comunidad. Número 7. Las teorías sobre la extinción de los dinosaurios y la importancia de México. Hace 65 millones de años desapareció más del 70% de las especies de dinosaurios. Hay varias teorías al respecto, pero la que tiene mayor evidencia científica es la que sostiene que un asteroide chocó contra la Tierra, lo cual se basa en el hallazgo en varias partes del planeta de iridio en una capa depositada a finales de la era mesozoica. Como este elemento existe en cantidades muy limitadas en la Tierra y es abundante en meteoritos, los científicos concluyeron que estaban relacionada con la extinción en masa de los dinosaurios. Se piensa que el asteroide de 10 kilómetros de diámetro que impactó la Tierra y su comprensión al tocar la atmósfera calentó el aire casi instantáneamente, alcanzando una temperatura mayor a 4 o 5 veces la del Sol, provocando una onda de choque que causó una explosión escuchada seguramente en todo el planeta. El material producido por el impacto fue arrojado hasta la atmósfera, cubriendo toda la Tierra con material incandescente, causando tsunamis de más de 100 metros de altura. Una capa de polvo cubrió la Tierra, ocultando el Sol y destruyendo las cadenas alimentarias al acabar con las plantas, lo que causó la desaparición de los animales herbívoros y posteriormente de los carnívoros. En esta teoría, México juega un papel fundamental, pues en el año 1990 se descubrió en Chicxulub, Yucatán, el cráter de 150 kilómetros de diámetro que se formó por el impacto del asteroide, el cual se encuentra enterrado a 1000 metros de la superficie. El lugar ya había sido encontrado por trabajadores de Petróleos Mexicanos a finales de la década de los 50 mientras buscaban petróleo. Sin embargo, creyeron que era un volcán enterrado. Científicos critican que esta teoría no explica por qué no se extinguieron también todos los demás animales, además de no haberse encontrado evidencias de huesos quemados, por lo que hay más de 120 teorías distintas respecto a su extinción, y una de las más recientes propone que de un sauropodomorfo salió un colosaurio, luego un maniraptor y de ahí surgieron todos los pájaros, es decir, que los dinosaurios no se extinguieron, sino que un grupo de ellos de tamaño pequeño evolucionaron y dieron lugar a las aves hace millones de años. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, que como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios por qué crees que no se ha dado tanta difusión a las investigaciones sobre los dinosaurios en nuestro país. Esto es algo que sorprende, pues pareciera que no valoramos la riqueza histórica que posee México sobre estos fascinantes animales. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, así como también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas
pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Ay! ¿Cómo la vieron? Gracias a El Nopal Times por permitirnos obtener esta información. Me encanta conocer sobre estos temas. La verdad es que yo parecía una niña chiquita aquí aprendiendo y viendo. Y eso me hacía recordar como cuando uno era pequeño y le contaban de los dinosaurios y uno siempre se imaginaba cómo sería estar enfrente de ellos con su tremendo tamaño y que estuviera caminando y... La verdad es que sería algo muy bonito y muy interesante que siquiera pudiéramos llegar a imaginarnos cómo era que vivían. Me sorprendió muchos datos interesantes. Bueno, además de los nombres y de la cantidad de tipos que hay, los nombres ni se diga, o sea, es casi que imposible recordar. Hay gente que le encanta este tema y sí se sabe las categorías, los nombres, todo este tema. Yo digo, wow, chévere. Yo por mi lado solo sé lo básico, uno que otro por ahí, otro nombre que medio me acuerdo, de los más famositos y nada más. Y eso también me hace pensar en cómo hubiera sido si nosotros los tuviéramos en estos momentos. O sea, si los viéramos, ¿podríamos controlarlos? ¿Podríamos convivir? Yo creo que por eso era que no existían humanos. Pero me gustó mucho saber también lo del tema de que tenían plumas. O sea, ¿ustedes se imaginan esos tremendos tamaños y con plumas y todo? No, pues... súper chévere, o sea, chévere verlos, ¿no? Pero también al mismo tiempo uno dice, ¡ay no, qué miedo! Y pues qué bonito y qué interesante ver que México es una de las cunas de estos fósiles de dinosaurios, donde hay tanta historia de la Tierra y donde hay tantas cosas interesantes por conocer. Así que muchas gracias porque pues un suscriptor fue quien me recomendó este video hace ratito ya y yo no había tenido la oportunidad de reaccionar a él. Lo había descargado, pero pues como siempre tengo diferentes opciones, así que bueno, pues me ha encantado conocer de este tema. Ustedes cuéntenme qué otras recomendaciones me quieren hacer. Y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita, al igual que dense una pasadita por mis otras redes sociales, por mi TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.